Ha llegado el momento de hacer un nuevo unboxing. Esta vez se trata de la tienda que se llama Deli Beer. Y Deli Beer me parece que fue una de las primeras tiendas que empezó a hacer delivery hace mucho tiempo atrás, hace como, no sé, a lo mejor como unos 5 o 6 años. Y de hecho nosotros ya en Ruta Cervecera hemos conversado un par de veces con Peter de Deli Beer. Me parece que bueno, conversamos voy a dejar linkeado esos videos. Recuerdo que cuando conversamos el año pasado, cuando estábamos en la primera ola, ¿cierto?, de la pandemia, cuando conversamos ni siquiera Peter se acordaba de la vez anterior que de hecho habíamos hecho un episodio, que también voy a dejar linkeado, de Deli Beer. Que grabamos en moto. Vamos entonces de lleno a el unboxing. Yo primera vez, aunque había conversado con Peter de Delibir y sabía, digamos, de Delibir de todo el tiempo que lleva, nunca había pedido un Delibir. Acá está entonces el pack. Creo que no recuerdo si eran, no recuerdo si yo pedí 10 o 12 cervezas. Ahí viene sellado la caja. Ese par de detalles son importantes, ¿cierto? Romper el sello de la caja. Voy a contar las cervezas que probé, que compré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente fueron 10. Fueron 10 cervezas que yo compré. Me parece que era porque hay un par de cervezas que no eran tan baratas. Por eso. Fueron menos en este pedida, en esta pedida, y vienen un par de regalitos que voy a mencionar después. Y procedamos entonces. Aquí viene un mix de latas y botellas. Voy a empezar entonces con la primera. Voy a empezar con las latas que son más difíciles aquí de sacar. Y bueno, aquí para empezar entonces tengo pedí esta Hazy IPA de la cervecería Brígida. Brígida, yo en realidad no tengo ninguna, no conocía. Primera vez que me topo con esta cervecería chilena en Deli Beer. ¿Y por qué pedí esta cerveza? Porque esta es una Hazy IPA con, por lo que yo recuerdo haber visto, tiene adición de mango y maracuyá. Entonces, yo de lo poco que he probado de las Caterina Sour, la descubrí que las que tienen maracuyá son al parecer mis favoritas. No he probado muchas, pero por eso menciono de que hasta el momento esas son mis favoritas. Así que por eso quería, me parece súper interesante probar aquí una Hazy IPA con mango y maracuyá. Debe ser como ahí una combinación bastante interesante. ¿Qué más dice la lata aquí? Ah, algo interesante aquí para los amigos veganos es vegan friendly. Ahí pal pato de cervecería Brígida. De hecho, compré varias cervezas de cervecería Brígida. No tanto porque era esa cervecería nueva, sino que por los estilos que eran. Ahí lo voy a comentar. Ok, viene una. La siguiente entonces es una Walloon Robust Porter. Se llama Negra Infinito. ¿Por qué compré esta cerveza? Porque quiero hacer un video, claro, una descripción más a fondo. Acuérdense de todos los videos que tenemos aquí en el canal, donde vamos comentando acerca de los distintos de estilos, usando la guía de estilo BJCP, y ahí generalmente comparamos dos o tres cervezas del estilo. Así va a estar muy interesante probar esta Robust Porter con otra Robust Porter que, si vieron el video del unboxing, que hice de Beer Shop, ahí aparece la otra Robust Porter, también chilena. Walloon es una cervecería, bueno, de Santiago. ¿Qué más dice aquí? Bueno, la fecha de elaboración, enero del 2021. Eso se agradece que aparezca ahí en ese detalle. Al ser una Porter, no es tan importante. Acuérdense, mientras que sea dentro de los 6 meses, está bastante bien. No así la IPA. La IPA generalmente se recomienda que consumirla a más tardar, bueno, lo más fresca posible, pero a más tardar 3 meses de su envasado, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Ah, hay otra lata más. Son 11. Esta lata entonces es una Imperial IPA. Dice Pink Grapefruit Halcyon.
No sé si está bien la pronunciación, pero básicamente es una IPA con adición de pink grapefruit, lo cual a mí me parece súper interesante, y también es probable que la pruebe junto con la IPA con mango y maracuyá, para ver qué onda. Me parece interesante esta cerveza, así como que tienen como mezcla media extraña de adición de fruta en algo que, por ejemplo, una Imperial IPA, este mismo perfil, por ejemplo, con algún lúpulo que tiene ese perfil. En este caso hubo una adición a propósito de, me imagino yo, algún tipo de jugo, así va a estar interesante probar esta cerveza. Tampoco conozco mucho esta cervecería, Thornbridge, no sé cómo se pronuncia, pero es de Inglaterra. Y la última lata que pedí es de Alameda Beer, y esta la tengo aquí, se llama Ventanilla Única, y esta es una doble GC IPA que pretendo probar junto con otra doble GC IPA que tengo guardada para ver qué onda. 8 grados de alcohol, 30 IBU, de hecho la lata, claro, New England Style doble IPA con maracuyá. Ah, qué bueno, también tiene maracuyá. Eso va a estar interesante. Doble IPA, bueno, doble GC IPA o New England y Style IPA, por lo menos para mí me indica que va a ser full, digamos, en aroma de lúpulo y todo eso, así va a estar bastante interesante probar esta cerveza. Siguiente cerveza. Esta es una de las que me salieron bastante más, un poco más cara, digamos, que el resto, pero al parecer yo espero que valga la pena, también de cervecería Brígida. Es una, bueno, dice aquí We Are Brígida, y el We, si ustedes se fijan aquí, está con dos E, y eso, bueno, es un guiño, digamos, al estilo, que es una We Heavy. En este caso es una We Heavy de 10 grados de alcohol, y me parece que es una cerveza de lo que alcancé a ver aquí rápidamente. Esta es una cervecería de La Cisterna. Esta es su cerveza aniversario de primer aniversario, y el primer aniversario está bastante, no he visto yo que salgan tantas cervezas de aniversario, pero si es una wee heavy me parece muy interesante, digamos, la propuesta. Y también tiene la misma etiqueta, si ustedes se fijan ahí dice vegan friendly para los veganos, y la etiqueta está bastante bonita, o sea, la misma etiqueta también tiene como algo especial, se nota que es una cerveza de aniversario, así que la vamos a probar ahí con otra wee heavy, que de hecho me parece que viene una aquí mismo en este pack, así que va a estar interesante esa comparación de estilos wee heavy o también scotch ale, son ahí medio intercambiables los estilos. Ok, esta es otra, bueno, si ustedes se fijan aquí, no sé si recuerdan otro video que bastante, bueno, otro video reciente que hice donde probé unas Red Ale de la Asociación de Cerveceros Independientes, y tenía esta misma tapa, por lo tanto me imagino que esta cervecería también está parte de esa asociación. ¿Por qué compré esta cerveza? Esta es una West Coast IPA, obviamente por un tema del estilo, que con tanta GC IPA uno como que de repente se quiere probar otro tipo de IPAs, y también, bueno, conocer esta cervecería, no conozco yo, me parece interesante también otra cervecería nueva chilena, no sé cuánto tiempo llevan. Vi a la rápida la etiqueta, y esta es también, bueno, también una cervecería de acá de Santiago, de Peñaflor, bueno, Santiago, Peñaflor es como del Gran Santiago, y la voy a probar entonces, no sé si por sí sola o junto con alguna otra West Coast IPA. La siguiente, esta me parece muy interesante y por eso la quise probar, que bueno, la etiqueta ya se ve bastante bonita, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, no sé si está como tirando así flores, o sea, o plantas,
Pero bueno, aparece una mujer ahí en bicicleta y aparecen muchas distintas plantas y hierba y cosas así. Y eso es porque esto se trata de una grut, no sé cómo se pronuncia bien la, entre comillas, el estilo. Pero básicamente esta es una cerveza que no tiene lúpulo, porque antes de que se empezara a usar el lúpulo en la elaboración de cerveza, que hay que recordar que en un principio principalmente el objetivo del lúpulo era como un preservante, ¿cierto? Para que la cerveza durara más tiempo sin echarse a perder. Se usaba entonces esta mezcla de hierbas varias, y ese es el objetivo, digamos, de esta cerveza. Es una colorativa de Viricho y no alcanzo a ver bien de cuál otra cervecería, pero básicamente vamos a hacer un video solamente probando esta cerveza. Ya. Aquí está la otra Wee Heavy que les mencioné que voy a probar con la aniversario de primer aniversario de Brígida. Esta es la Wee Heavy de cerveza Bundor. Se llama Nessie y esta tiene 8 grados de alcohol. Así que cerveza Bundor, bueno, es bastante conocida acá en Chile. Es de la cervecería que es de Valdivia, es una del sur de Chile, ¿cierto? Cerveza Bundor tiene otros estilos también muy, muy conocidos, y la idea es probarla con otra Wee Heavy para ver qué onda. Ya. Y aquí tenemos otra cervecería nueva, o por lo menos nueva para mí. Yo nunca he probado una cerveza y de hecho no sé cómo se pronuncia. Bueno, la etiqueta aquí pueden ver que está bastante interesante. Esta es una IPA, IPA inglesa, inspirada en una IPA inglesa. Sin filtrar, dice 7 grados de alcohol. Aparece Sid Vicious de los Sex Pistols. Que es de Inglaterra, yo creo que ahí está obviamente la relación. ¿Qué dice aquí? Chilean Flavor UK Feeling. Está interesante esa, lo que dice la etiqueta. Y bueno, ¿cómo se llama la cervecería? No sé si se pronuncia Alase, pero ahí está el nombre de la cervecería, así que va a estar interesante probarla, esta IPA inglesa. Y aparecen también algunos cosa adicional ahí en la etiqueta que yo creo que la voy a probar junto con otra IPA, digamos, inglesa, quizá en un video por ahí, pero bueno, va a tener que ser pronto porque hay que recordar que la IPA no, entre más pronto uno se las toma, mejor, porque después de un tiempo empiezan a perder sus propiedades. Esta es de, claro, enero del 2021, o sea, ya y estamos en abril, o sea, ya estamos ahí en el límite de probarla. Y me queda aquí la última cerveza, también de cervecería Brígida. Aquí podemos ver que se trata de una Russian Imperial Stout. Dice que se llama Plotny, no sé si se llama, sí, Plotny. Bueno, van a tener que leer bien ahí las letras, pero bueno, también es de cervecería Brígida. Me parece súper, súper interesante. Son 10 grados de alcohol. Nuevamente aparece aquí vegan friendly la etiqueta ahí para el pato. Y bueno, yo pretendo probarla junto con otra Russian Imperial Stout chilena que lleva un poco más tiempo, ¿cierto? Para ver qué onda. Me parece interesante la propuesta de cervecería Brígida, no tanto por el tema de la. Bueno, no he probado todavía ninguna de sus cervezas. Espero que sea una buena sorpresa, digamos. Pero por lo menos todo el tema así como del envasado, ¿cierto? La etiqueta, se ve como algo bastante interesante, justo con este tema de que es amigable con los veganos y todo eso. Se ve que hay ahí algo, hay como una preparación, hay como una misión ahí interesante. Así que la voy a probar entonces. No sé si tan pronto, porque es una Russian Imperial Stout, que es como para cuando hace bastante frío, ¿cierto? Todavía no hace tanto frío, así que tengo tiempo para probarla.
Y además esta cerveza definitivamente es una que se podría añejar, si es que uno quisiera. Y podemos mostrar entonces cómo venían aquí en la caja. Ahí venían la cerveza y aquí vienen algunas sorpresitas. Los regalitos que yo tanto había, bueno, que yo había mencionado hace un tiempo. Aquí tenemos varios regalos. Uno es un sticker Daily Beer, ahí en una moto, una Vespa, que viene, me imagino, representa obviamente el concepto ahí de Daily Beer, que hace el delivery, ¿cierto? Después tenemos aquí algunos posavasos. De hecho, creo que no tengo ninguno de estos posavasos. Vienen tres posavasos entonces y viene aquí el sticker. Así que está bastante bueno el regalo ahí de Libir. Este es una triple Carmeliet Lindemans, y otra más también de Lindemans para los que coleccionamos posavasos. Está bueno el regalito. Así que bueno, eso fue el unboxing de la compra aquí en Delipier. Espero que les haya gustado el unboxing y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.